Y estamos aquí y seguimos conversando sobre los miedos en nuestros hijos. Pero antes vamos a ver un video que nos trae Daniel, que justamente habla sobre el tema, el miedo en los niños. Vamos, video. El tema de hoy, ¿qué miedos tienen nuestros hijos? Vamos a ver. ¿A qué le podríamos tener miedo? Animales salvajes, arañas, serpientes, oscuridad. ¿Cómo hacemos para superar el miedo? Yendo adelante y pensar en otra cosa. ¿Qué ejercicio nos darías para sacarnos eso de la cabeza? Yo vería televisión para despejar mi mente y ya lo meto con cosas buenas. ¿A qué le tienes miedo? A quedarme encerrada en un lugar. Yo pensaba que podía pasar y me pasó y desde ahí no tengo miedo. Antes le tenías más miedo a lo que le tienes ahora, pero le sigues teniendo miedo igual. Sí. ¿Y le tienes miedo a la oscuridad cuando te vas a acostar? No, pero de chiquita sí. ¿Cómo enfrentas a la oscuridad? ¿Quién te ayuda? Mi hermano. Yo de chiquita siempre he tenido miedo a la oscuridad y él siempre ha estado ahí para mí. Cuando te asustas, ¿quién te ayuda? Mi mamá. ¿Qué te dicen tus papás cuando le tienes miedo a algo? Que siempre van a estar ahí por mí y que nunca tenga miedo porque no dejarían que nada me pase. La mayoría de nuestros miedos son producto de nuestra imaginación, están en nuestra mente. ¿Cómo hacemos para sacarlos? Muchas gracias, Dani. Efectivamente, ahí hay como que tres preguntas en uno, ¿no? El miedo generalmente es producto de la imaginación y cómo se les ayuda a los niños a superarlo. A veces sí, a veces es producto de la imaginación y muchas veces es aprendido, ya sea por los padres que sin querer le transmiten ese miedo a los hijos, como por ejemplo cuando es el niño se acerca, cuidado, ¿no? Esta reacción, entonces el niño aprende que le debe tener miedo a eso. Muchas veces es por cuentos, películas o por experiencias de otros, de amigos, que no necesariamente las han vivido ellos, sino sus amigos vienen y les cuentan, o experiencias que ellos han visto en otras personas. Claro, imagínate, antes de dormir le cuentas el cuento de la Caperucita Roja y el lobo, claro, y los ojos, y va a dormir, ¿no? Entonces lo primero que va a tener es una pesadilla. La imagen increíble, del lobo presente. La imagen del lobo, claro, ¿no? Entonces te cuento una experiencia. Era un niño de que siempre se levantaba, un niño de 12 años, siempre se levantaba al baño y se quedaba a dormir en el baño. Entonces los padres estaban preocupados por qué estaba pasando eso, ¿no? De tantas veces que pasaba. O si no iba al cuarto, le decía, papá, ¿cuánto ganó Perú? ¿Y cuánto fue el fútbol? 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces se sentaron con él y le dijeron, ¿qué está pasando? No, es que cuando estoy en el cuarto aparece un monstruo. ¿Pero cómo va a aparecer un monstruo? Sí, sí, todas las noches aparecen. Y era que había una ventanita que daba una luz y el gato pasaba todos los días. ¡Ah! Entonces ya su fantasía y su imaginación alucinaba que era el monstruo que lo iba a atrapar. Simplemente cambiaron de cuarto y adiós miedo, ¿no? Entonces, a veces los papás tienen que ir a fondo, o sea, ¿qué cosa está pasando? A veces es un adorno, algo que hay en el cuarto y que les causa temor, claro, pero si tú no le das esa confianza a tu hijo, nunca te lo va a decir, ¿no? Ahora, una manera de ayudarlos a vencer los miedos, ¿será dejando que ellos, digamos, se echen en cama de papá y mamá cada vez que tienen miedo? Yo creo que ahí también se le puede dar un doble mensaje, porque le estás dando el mensaje de que tú solito no vas a poder. Si te pasa algo, tienes que recurrir a mí, yo te voy a resolver. Entonces, el niño aprende a no confiar en sí mismo y en su capacidad de resolver las situaciones. O sea, que hay que tener cuidado, porque sí, claro, a uno le puede provocar, decir, ay, vente a la cama, acuéstate conmigo, pero claro, hay que tener cuidado con el mensaje, claro, que se está dando. Claro, como dice ella, ¿no? Está el doble mensaje de ven, yo te protejo,
eres incapaz de enfrentar ese problema, claro. Y lo que estás creando es un ser dependiente, que no sepa tomar decisiones, de que todo le van a hacer, todo le van a solucionar. Uh-huh. Entonces, estás empeorando más la situación y ya ahí como vas formando la personalidad de tu hijo, ¿no? De uh-huh. que no va a poder enfrentar ese temor y muchos temores y muchas situaciones que se le van a poner venir más adelante. Y esta ¿no? situación que a veces los papás o la mamá tiene miedo a una araña y le tienen pánico y el niño aprende por eso. Aprendió. Claro, por el primer modelo que ellos reciben son los padres, ¿no? O sea, si tú ante una situación, imagínate una araña, una cucaracha y gritas, ¡ah, la cucaracha, que no sé qué, Juancito, Pepito, ven! No, llaman al papá y están abrazados con su hijo. Estás enseñándole. Ya le, le enseñaste que el temor a tu hijo no solamente es... Si nos ponemos en esa situación, hay una araña en la esquina del cuarto y es grande y es fea y todo lo que quieran, pero... ¿Está solamente la mamá o el papá solo con el hijo? ¿Cómo le enseño a que no tenga miedo de esa araña? Simplemente uno de los dos tiene que enfrentar. O si la mamá es muy temerosa, se tiene que tranquilizar, ¿no? Hablar con calma, mira, hay una araña, o sea, tiene que actuar en ese momento, por más miedo y temor que tenga. Y el papá, bien, ya la maté, acá no pasó nada, pasó algo, no, papá. Entonces, si el niño ve que sus papás están enfrentando esa situación, él va a actuar de la misma forma. El papá hace mal si matan la araña o la sacan de ese lugar jugando, de repente a los espías que están van a atrapar al... No, esa es una buena forma. O sea, hay muchas tácticas y es cuestión de tener creatividad, claro. De cómo tú puedas ayudar a tu hijo que enfrente esa situación. O sea, le estás enseñando uh-huh. de que este es un juego, mira, maté la araña, ya, a ver tú, ¿quién agarra primero? O sea, no es, los juegos de hecho son una de las cosas que se recomienda. Exacto. los cuentos que uno le puede contar, uno se puede inventar y en este cuento contarle cómo el niño va superando el miedo o cómo hizo el niño con la araña que apareció. Uh-huh. Es otra de las maneras que se recomienda, ¿no? Uh-huh. Para los padres poder enseñarle a los hijos a vencer el miedo. Ahora, ¿es posible que un niño no tenga miedo en sus primeros años y de pronto aparece el miedo casi a todo? De repente, ante una situación estresante, alguien le dijo algo y ya. Eso disparó el miedo. Y de pronto ya empieza a decir, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, tengo miedo al vaso. Lo generaliza. O sea, ya para él todas, cualquier situación... Pero nuevamente volvemos a cómo detrás del miedo hay algo más. Sí. ¿No? Y hay que llegar a esa raíz para poder entender y resolver el miedo que está. Hay miedos que son normales y naturales. Por ejemplo, un bebé de 6 meses, ¿no? De que siempre siente que la mamá está ahí amamantando y que lo lleva a la cuna y mientras duerme está acompañándolo, cuando despierta no ve a nadie, entonces va a tener su primer signo de alarma, ¿no? Va a llorar, va a gritar por ese miedo al abandono, ¿no? Pero cuando ya se acerca a esa persona, ya como que ese temor se cubre. O sea, esos son temores normales, digamos, no miedos normales. Y pasajeros. Y pasajeros, ¿no? Porque conforme van creciendo, van desapareciendo. Claro. Y ahí, por ejemplo, en el caso de ya la primera película de terror de nuestros hijos, ¿ya? Que es la típica, ¿no? ¿De qué manera? Evidentemente ellos van a ver esta película y es muy probable, dependiendo de la edad que tengan, que todo lo que vean van a creer que es verdad y que es real y que va a suceder. ¿No? Y muchas veces, cuando uno como padre habla con ellos y dice, pero no, eso no va a suceder, eso solamente pasa en las películas. Pero ellos creen fervorosamente que es así porque lo han visto con sus ojos. Claro. ¿De qué manera, por ejemplo, ahí se puede hablar con ellos? ¿No? Pero ¿sabes qué, Ceci? Yo creo que es importante. Claro, como tú dices, depende de la edad en la que ven esto. Y si un niño muy pequeño lo ve, no va a haber forma de que lo entienda o va a costar mucho que entienda que esto no es cierto. Pero si uno desde niños los va concientizando de que las películas no son reales, desde las películas de niños que ellos ven, los dibujos animados, después otras, tú les vas contando que esto no es verdad, que ellos van a un set, pero ahí, que se por filma. Ejemplo, hay digamos... se contrapone con otras cosas que son prácticas normales de nuestra sociedad, que sí les hacemos creer, por ejemplo, Papá Noel, ¿no? O sea, les hacemos creer historias que no son reales, o la del ratón Pérez, no sé qué, y de pronto la película no es real. No, pero yo lo vi con mis ojos. Claro, ¿no? Como dice, tiene que ver mucho de cómo tú has ido formando a tu hijo. Claro. O sea, si a tu hijo tú le has dicho, bueno, Papá Noel es una historia, no existe, ¿no? Pero nosotros trabajamos en relación a eso para Navidad, bla, bla, bla. Entonces, obviamente que él va a ir
dándose cuenta que hay situaciones que no son reales, pero no podemos evitar el temor. Pero la mayoría de padres sí les cuentan que sí existe. Claro, y obviamente que también tiene que ver mucho el mensaje de, hijito, no existe, pero tú también estás con ese miedo y ese temor y esa inseguridad. O sea, imagínate que vean los dos la película de terror y cómo reacciona la mamá. Y el hijo, o sea, se va a espantar, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, tiene que ver mucho con cómo tú vas a inculcar las situaciones desde temprana edad, ¿no? Para que eso no... Si tú desde temprana edad les vas diciendo que esto no es cierto y que las películas no lo son, cuando ya pasen a esta inevitable película de terror, van a entender ese mensaje. Claro, les da miedo y todo, pero saben en el fondo que no es real porque tú se los has ido enseñando desde chicos. Claro, ahora, todo esto tiene un tiempo, ¿no? Exacto. O sea, imagínate, es una película y estás una semana con el temor de que, ay, te acuerdas de la película y que te están siguiendo, qué sé yo. Pero si pasa un mes, dos meses, tres meses, o sea, ya no estamos hablando claro. de un simple temor, ¿no? Ya se ha instalado algo porque obviamente estás predispuesto a que puedas tener una fobia o algo mucho más, ¿no? Una ansiedad. Y también creo que es bueno que esas primeras películas las vean juntos. Con los papás, para que los papás sepan qué es lo que han visto y puedan entonces conversar sobre lo que vieron. Y durante la película ir conversando, también, ¿no? También, por supuesto. Sería lo ideal en todo caso. En todo caso, está bien. Es conversar con ellos, es no agrandarle, pero sí validar el miedo. Validar, exactamente. Mientras tú le des a tu hijo un escudo protector, como les digo, ¿no? De que a través del amor, la tranquilidad y la confianza, creo que esos temores van a seguir apareciendo, pero nosotros van a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, es inevitable. Van a estar ahí, van a aparecer, pero van a ir desapareciendo conforme tú le des la confianza a tu hijo, no sobre protección, porque eso tampoco no es bueno. Y ¿sabes qué, Gustavo? También el acordarnos de no ridiculizar, ¿no? De no humillar al niño, ¿no? No decirle... Etiquetarlo, miedoso, exactamente, ¿no? Porque entonces ahí le estás prácticamente diciendo, no, eso lo que tú estás sintiendo no es cierto, no existe, tú te lo estás inventando y encima lo estás etiquetando. Entonces peor se va a sentir el niño. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha ido volando el tiempo, pero ha quedado bastante claro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer también como padres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Erika Vera. Gracias. Nos vamos a un corte rapidísimo, pero regresamos al toque con El Ojo Perezoso en los Niños. Ya volvemos.